pecado. That I have fallen here. Desechemos entonces las obras de las tinieblas. So let us put aside the deed of darkness and put sobre la bestia y su imagen. Over the beast and its image. Porque está hablando para el tiempo del fin. Because it's talking about the last day. Vamos a invitar a nuestro pastor, nuestra esposa. Nitrógenos del aire y empieza a fermentar y de ahí se produce la vitamina B12 y se le traspasa como contaminación a los vegetales. Pero como todos los años los agricultores quieren ganar plata, le echan químico, abono para todos los años sembrar, entonces estamos en deficiencia de esa vitamina. Vamos a leerlo en Levítico 26. Vamos a la Biblia. Levítico 26. Sí, ahí sale lo que estamos diciendo, porque si alguno lee nuevo, si alguno lee desconocido, vean, porque, y también este año comienza ahora en octubre, estamos cumpliendo, este es el sexto año y en octubre comienza el año séptimo, por si usted no sabe. Y dice ahí, capítulo 25, dice, y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, Versículo 1, ahora el 2. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará un sábado para Jehová, dice mi versión. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su fruto. Y el 7º año la tierra tendrá sábado, tendrá reposo. Sábado a Jehová no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Están dando cuenta? Había un año que no había que sembrar la tierra, no había que comer ni tomate, ni siquiera podarla, ni comer uva, nada fresco. Entonces, ese alimento, Dios no lo dejó solamente como una especificación así de agricultura. Aquí, hermano, está el secreto de la vitamina B12. ¿Por qué dirá usted? Porque usted tiene que comer durante un año todo lo que es seco, higo seco, maíz, digo maní, nueces. Todo lo que poroto, lenteja, grano, todas esas cosas tienen, bueno, ya explicamos que tiene magnesio, pero tiene el complejo B. Miren que sabe el Señor. Tiene el complejo B para que el cuerpo, pero como nosotros no sabíamos, nadie nos enseña, entonces nadie lo hace, los agricultores menos lo hacen, se produce ese problema. Hay una solución que es la neurobionta. ¿Reconoce la neurobionta? Esa neurobionta es inyectable. El problema con la neurobionta que usted se va a poner, tiene B1, B6 y B12. Tiene esas 3 vitaminas. El problema es que el exceso se produce porque son 10.000 o son 5.000 de B1 y B6, que usted no necesita. Una saturación de B1 y B6 le puede traer problemas al corazón. Entonces, solamente hay que ingerir suplemento de B12. Gracias a Dios, yo estoy muy contento porque, y por eso quería que estuviera la hermana Margarita presente, por fin he encontrado estos suplementos que solamente vitamina B12. Son difíciles de encontrar, uno ¿son puede cápsula? Pedir. Son cápsulas, son 60 cápsulas, usted los puede pedir, viene de Estados Unidos, salen 11.000 allá, usted lo pide por internet y 11.000 más caro. Pero miren, con este suplemento usted no va a tener ningún problema. Aparte que si se siente cansado, si acaso tiene problemas para dormir, aunque no tenga deficiencia de B12, esto le va a ayudar. Son consejos porque usted vaya
al médico, vaya al hospital y va a decir, ah, pero vaya a tener problemas de la B12. Por eso que dicen, tiene que comer carne, tiene que comer huevo, tiene que comer todo lo que... Pero nosotros sabemos que por inspiración, eso, nosotros, el pueblo de Dios va a dejar todo alimento proveniente del tipo animal. Lo va a dejar todo. La leche, los huevos, la carne, todo. Hay que... Claro, no, pero le estoy mostrando para que ustedes vean de que este asunto, los problemas. Entonces, ahora sí vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a una persona que come carne? Por ejemplo, vamos a ver acá ese PowerPoint de allá arriba. Y vamos a ver acá algunas cositas muy interesantes para que sigamos aprendiendo. ¿Sí? Perdón, ¿qué pasa? Bueno, yo personalmente por hábito no como carne, pero nos faltan las ocasiones que un amigo me ofrece un plato de arroz con, qué sé yo, carne con una mía. Presa de pollito, qué sé yo. Y digamos que eso puede ocurrir una vez al mes, cada 2 meses o cada 3 meses, no llevo la cuenta, pero eventualmente. ¿Qué ven cuando? Bueno, eso es lo que voy a presentar cuando uno come carne. Uno, yo por lo menos, por experiencia propia, digo, no, muchas gracias, me voy a servir todo lo que no es carne y trato de comer lo que... Pero la persona termina entendiendo. La persona no se ofende si uno lo hace con buena, de buena forma. Pero si una persona come carne, coloco la presentación justo. Gracias, hermano. Esto es la sangre al microscopio. Vean la sangre al microscopio. Esta que ustedes ven acá, nota que es como una cordillera y que ahí tiene nieve, ¿no? Pero no es nieve, es grasa. Es, digamos, es coagulación de la sangre. Y esta otra es una sangre de los vegetarianos que no comen carne. Bacón es tocino, que ustedes le dan huevos con un pedacito de carne de lo que sea, ya sea de cerdo, de vaca, lo que sea, pero le pusieron bacón, que es tocino, es un término español. Y vean ustedes la sangre que tiene una persona que come carne, está ahí toda la sangre estancada, está separada, y, claro, y acá la sangre del vegetariano es totalmente distinta. Así que ahí uno va aprendiendo, porque este asunto uno tiene que aprender de a poquito, aunque sea, pero saber por lo menos para tener la película clara, porque hay gente que, usted, hermano, es llamado para ser un médico misionero. A mí me extraña que cuando uno está enfermo, mira, el doctor le dice, no coma carne roja. Bueno, la carne tiene ácido úrico, tiene muchas cosas, le afecta el cerebro y todo eso, pero le afecta la sangre. Ya vamos a ver ahora un poquito para ir terminando este un poquito que queda. La sangre de un diabético. Y ustedes van a aprender los desechos tóxicos que hay en la sangre para que cuando cada vez se grave más, que hay que desintoxicar y que hay que limpiar nuestro organismo. ¿La primera? Ándate la primera, por favor. Vimos la semana pasada que cuando... Ese sí. Este es el doctor Pichinger, que es un pionero. Este doctor le enseña a los doctores. Y que vimos un poco qué es lo que pasa cuando el cuerpo está tóxico, cuando tiene suciedad, cuando está contaminado, cuando tiene desecho, ya sea del queso. El queso tiene muchas bacterias, la carne también, la leche tiene gérmenes. Y entonces él hizo aquí una lista de lo que pasa cuando la célula está con acidez. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos acá un cuadrito? Vimos un cuadrito donde estaba la célula... dentro de una piscina. Dijimos que la célula es como que está en un medio líquido, como una piscina, ¿no es cierto? Ahí supongamos que está la célula y aquí está este medio. ¿Cuál? Vamos a hacerlo nuevo porque me quedo muy mal. Se me quedó mal. Entonces dijimos la otra vez, esto fue lo que descubrió este médico físico. El medio de la célula es líquido. El líquido. Todo este cuadrito también se le llama el líquido extracelular o intersticial. Para que usted vaya teniendo ese líquido. Y entonces cuando nosotros comemos, ya sea carne, lo que estamos recién mostrando, este líquido limpio, transparente, por el cual la célula se nutre, empieza a contaminarse. Empieza a contaminarse y se ve así una cosa... ¿No es cierto? Eso es un poco la contaminación. Se vuelve, este líquido se vuelve ácido. Entonces lo que planteó este médico famoso, que cuando para la célula defenderse, entonces de la acidez
se envolvía la célula en una burbuja de agua. ¿Recuerdan que lo mismo la semana pasada? Y entonces, ¿para qué hacía eso? Para que el medio que estaba tocando ahí la célula pudiera diluirse el ácido. Pudiera diluirse y poderse, porque usted cuando le echa agua al ácido se diluye para poder sobrevivir la célula. Y entonces, por eso que hay gente que no puede adelgazar. Hay gente que está gordita y hace terapia y hace dieta y no va a adelgazar nunca, porque el problema está dentro de la célula que está tratando de sacarse lo tóxico, la acidez. Y aunque haga la dieta que haga, no va a adelgazar nunca porque siempre va a estar gorda. Es por esto. Eso es lo que dijo Pissinger, ¿no? Y ahora vean. Esa es una manera. Son varias formas como la célula reacciona. La célula reacciona. Son varias formas. Si la célula no puede, no hace... Gracias, hermano. No. Él dijo, si la célula no responde así, porque todos somos distintos, somos lo mismo distinto, como dice la célula, dice, bueno, estoy en un ambiente ácido, a mí me gusta un ambiente alcalino, pero eso provoca, esa acidez, provoca que bote más desechos de lo que en un estado inicial lo hacía. Y entonces la célula cae en un círculo vicioso y empieza a tirar más ácido. Porque está comiendo ácido y está botando, ustedes saben que los desechos, igual que usted estuviera nadando en una piscina de orina con sus propios excrementos, por ejemplo, nunca bota en el baño, sino que bota en la piscina y usted se va a bañar ahí, y entonces la célula dice, mejor me suicido, mejor me muero. Y entonces la célula se muere y se forma lo que son los fibromas. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos fibroma pulmonar? Ay, me dio fibroma pulmonar, dice la gente. Me dio fibroma a la próstata. Esos fibromas no son otra cosa que células, pero células muertas. Se murieron, se suicidaron porque dicen, uy, esta vida que tengo aquí, puro ácido por todos lados, mejor me liquido y se muere. Es el segundo, primeramente es una burbuja de agua, trata de vivir. Aquí en este caso se aburrió, se murió. Eso fue lo que dijo Pissinger. Y el número 3 dice, por medio de la absorción de calcio. Como acá tiene acidez, y eso es lo que dijimos también, hay tres elementos, cuatro elementos que nunca debemos olvidar, que es el potasio, el calcio, el magnesio, todo esto es alcalino, y el bicarbonato. Bicarbonato es sodio. Entonces, dice, está muy ácida, yo no me gusta vivir así, la célula, voy a sacar estos minerales y los saca de los huesos, principalmente los huesos, le empieza a sacar calcio y para neutralizar la acidez. Y por eso que las personas, y esto tiene que ver con los riñones, escuchen bien los que tienen problemas, dormir mal, dolor de espalda. Ese dolor de espalda, si no son los pulmones, son los riñones. ¿Qué es lo que hace? Cuando saca del hueso, saca el calcio, hace un proceso y los desechos van a los riñones y los van tapando. Y por eso después dicen, ay, tengo cálculo en los riñones. Era porque el cuerpo estuvo tantos años luchando para limpiarlo. Eso es lo que dijo Pissinger, el número 3. Y el número 4 es la mutación. Como acá yo estoy, todo este medio es alcalino, y el medio es ácido, está viviendo así, se aburre la célula de pelear, y entonces ahora vive en un ambiente alcalino, o sea, perdón, ácido. Antes era alcalino, ahora se vuelve ácido, y entonces dice, para poder sobrevivir aquí, voy a tener que vivir sin oxígeno, se vuelve una célula anaeróbica, que no vive en oxígeno, y empieza a cambiar su función, ya no sirve para una cosa, empieza a mutar, se vuelve un tumor, se vuelve un cáncer, porque se aburrió y dice, yo no me quiero morir, y aquí hay pura acidez, me voy a vivir donde pueda comer acidez. Y forma un tumor, forma un cáncer. Eso fue lo que dijo Pissinger y lo enseña. Dice que las células se asfixian y puede reaccionar de otra manera. Claro, claro. Eso, hermanos, entendiendo esto, nos ayuda a poder tener nuestro cuerpo mejor, para tener nuestro cuerpo más lindo. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Pues hay tanta gente en serio. Claro, porque el cuerpo aguanta el cuerpo, pero llega un momento en que ya hasta aquí no llega. Claro. Miren, por eso que estamos explicando,
Porque esto nos va a ayudar, hermanos, para ir cada día aprendiendo más, y cuando pase el tiempo vamos a dominar el tema y vamos a poder ayudar mucho. Eso que ustedes ven ahora, para que se den cuenta lo importante que es la limpieza intestinal, son las vellosidades del colon. Si ustedes, para que se den cuenta lo grande que puede abarcar y la suciedad que puede tener también absorber, si ustedes, por ejemplo, tomamos al hermano Ricardo y la piel de él, se la sacáramos, por ejemplo, y pusiéramos ahí una alfombrita de la piel del hermano, haríamos una alfombra de 2 por 2 metros cuadrados, o sea, 4 metros cuadrados. De pura piel. De pura piel, si nuestra piel la agarráramos y la sacáramos y la pusiéramos, la extendiéramos, tendría 4 metros cuadrados. O sea, la dermis, ¿no? Claro, sí, la que nos cubre. La voy a hacer la comparación con los intestinos. Si ustedes agarráramos nosotros ahora y esa vellosidad y todo, la pusiéramos y la pudiéramos extender, sería del porte un poquito más grande de una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol cerca de 400 metros cuadrados abarcaría eso. O sea, cuando uno se deja suciedad ahí, el intestino es capaz de retener mucha feca, mucha suciedad. Sí, me siento visto, hombre. Y allá hay personas, ustedes han visto, que tienen una tremenda guatita. Sí, no, y por eso es que nosotros abusamos pensando que el cuerpo va a aguantar un año, 2 años, si aguanta. Pero llega un momento en que ya se satura. Y ahí caen estos problemas de las células. Y el cáncer, fibrosis, ¿no es cierto? Le quita los minerales de los huesos, todo eso. Pasemos al siguiente. Esto que estamos viendo acá es una célula, son células rojas, son glóbulos rojos. Son células normales. Ahí usted puede ver que están un poquito separaditas. Eso es bueno porque hay buena irrigación, buena circulación. Y tienen una forma buena. Pero recién yo demostré que había un momento en que, como estaba tan ácido el medio ambiente, la célula empezaba a mutar. Ustedes ven que son redondas porque no están mutando. Pero vamos a ver la siguiente. Esta sangre, ustedes ven que se forman como racimos de moneda, como que se meten las monedas. Esa sangre está contaminada. Así se forma cuando tiene mala circulación la persona, se forma de esa manera, forma como una cadena, como racimos. ¿Y por qué se agrupan? Porque han perdido la carga de la membrana y por la acidez se acumulan y entonces se vuelve la sangre estancada. Por eso de ahí viene lo que son las varices, mala circulación, que usted se sienta y después, lo llama, se para y se siente mareado. Esos son problemas de mala circulación, la sangre la tiene de esta manera por la contaminación que tiene la sangre. Por eso las venas se le hinchan, ¿sí, no es cierto? Se le rompen en una persona, a la mujer no le gusta porque se ven feas, las piernas, qué sé yo, es por eso. Vamos al siguiente. Cuando usted se hace, sería bueno que nosotros pudiéramos hacerlo, hermano Ricardo, para hacer esto que les voy a mostrar ahora, hay que comprarse un microscopio. Entonces aquí en una charla que voy a presentar, para que ustedes vean, la doctora, que dio una charla en Europa, entonces le decía, vamos a analizar la sangre de uno de los que están aquí, le gustaría que... Y entonces la gente decía, yo, y le pinchaba el dedito, le ponía la sangre en el microscopio y la proyectaba. Y ahí le iba analizando todo lo que tenía a través de su propia sangre. Sería muy bueno que pudiéramos conseguir un microscopio y poderlo proyectar para mostrar a la gente lo que tiene en su sangre y los glóbulos se van moviendo y todo. Y entonces dentro de ese estudio vamos a encontrar nosotros factores de riesgo que son, vamos a ver cuántos radicales libres tiene en la sangre esa persona, si acaso es proclive a las alergias, la calidad de la proteína, cuánto colesterol tiene, todo eso vamos a poder verlo con respecto a inmediatamente en la sangre de cualquiera de ustedes, por ejemplo. Sería muy bueno, vamos a tratar de hacerlo. Los oxalatos, el estrés, trastornos circulatorios, la artrosis, ¿no es cierto?, problemas con los huesos, procesos humorales, toxicidad, todo eso se puede ver. A través de una gota de sangre. Claro, si tuviéramos nosotros un microscopio acá y lo conectamos ahí al proyector y vamos a ver la sangre aquí cómo se mueve. Dale, por favor. Ya. Y entonces tenemos nosotros acá algunos fundamentos para alcalinizar. ¿Sabían ustedes que hay agua alcalina? Hay agua alcalina que se puede beber y acá da una recomendación de tomar como 3 litros diarios
para alcalinizar la sangre. Y ahí, bueno, la alimentación, suplemento, los vegetales, todo eso. Y también aprender de cuánto se puede mejorar un paciente que tenga un cáncer de determinada cosa. Por ejemplo, lo que es la leucemia, lo que es un problema de hepatitis también y cosas así, la sangre se demora 120 días en recuperarse. 120 días. El corazón, una persona que tiene problemas de corazón, el corazón se puede regenerar en 8 meses. Entonces, para cada órgano, esto nos sirve cuando vayamos a tratar a una persona, un paciente del corazón, de la sangre, lo que sea, uno como médico, ya tengo más o menos cuánto se va a poder recuperar usted. El cuerpo se regenera completamente en 7 años, ya lo hemos mencionado. Pero acá, la piel, si tiene dermatitis, tiene psoriasis, tiene algún problema, ¿no es cierto?, la piel, se demora 30 días, dentro de un plazo de 30 días usted va a saber que esa persona se va a poder mejorar. O sea, tienen determinados tiempos porque eso es lo que se demora en regenerarse. Tenemos el páncreas, ¿no es cierto?, los diabéticos se pueden mejorar en 6 meses. Y el vaso, que es parte del sistema linfático, que lo introdujimos, 6 meses, el hígado 6 semanas, porque el hígado es muy rápido. Ustedes saben que el hígado, usted le corta, los médicos le hacen un corte, se empieza a regenerar y se vuelve a traer un hígado. Es una maravilla en nuestro cuerpo. Pero en 6 semanas el hígado ya se puede mejorar. Pero hay problema de hepatitis, problema de cirrosis, problema al hígado. Por eso el médico dice usted ya, en 3 meses más va a estar bien. Claro, va a saber, sabe cuánto se puede demorar en regenerarse o morirse. Claro. ¿Ya? Esos son datos. Sí, sigamos. Y, bueno, para que, estamos hablando de la comida animal recién, de la carne y todo eso, por eso que no es bueno comer huevo ni comer carne, ninguna de esas cosas. Por ejemplo, tenemos que están los elementos patógenos. Creo que son, en este caso le ponen ahí micropatógenos, pero los patógenos son la cualidad de los alimentos de dañar nuestra salud, de enfermarnos. Y acá hay una tabla que está sacada, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Dice que la leche pasteurizada, si usted se toma una taza de leche, tiene 5 millones de patógenos en esa taza. O sea, 5 millones de posibilidades de que usted se enferme. Si ustedes consumen mantequilla, 7 millones de micropatógenos. El queso, 100 millones. Eso es lo que la posibilidad que tiene usted de enfermarse. El helado, 225 millones. El helado. Las carnes de res, la carne de cerdo y las aves o el pollo tienen el máximo. Tienen 336 millones de patógenos por un solo gramo. Por eso que cuando veamos la sangre, va usted que anda las bacterias en su sangre, anda moviéndose por aquí y por allá. Claro, como no lo vemos, ojo que no ven, corazón que no siente, o sea, no importa porque no lo veo, pero están dentro. Pásalo. Y esto es según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así que estos son datos que se pueden verificar. Dice, el promedio de una comida de procedencia animal contiene, escuchen bien, 750 millones a 1000 millones de microformas mórfidas por comida. 750 millones a 1000 millones. Cuando son la leche, ¿no es cierto?, la carne, todo eso. Y los vegetales, por el contrario, en los patógenos, ahí hablamos de millones, aquí hablamos de 10 patógenos por gramo, o sea, gramos. Casi nada. Los vegetales, la fruta 10 gramos, la legumbre 10 gramos, casi nada, por gramo. Y la miel tiene un poquito más, 150.000 por gramo. Pero comparado con lo que es la carne, que tenía 336 millones, hay alta diferencia. Igual conviene mucho más comer lo natural. Y el promedio de una comida de procedencia vegana, o sea, vegetariana, que no como, los veganos son los que no consumen huevo, los que no consumen leche, los que no consumen carne, porque hay vegetarianos que consumen huevo y que consumen leche, pero esos no son veganos. Los veganos son estrictos, que no comen ninguna cosa animal, ¿ya? Ellos tienen menos de 500 microformas mórbidas por comida, 500, y los otros tenían 1000 millones. Imagínense la diferencia. Esto nos ayuda para que cuando nosotros comamos, sepamos, por lo menos, lo que está pasando. La siguiente. Y, bueno, ¿qué alimentación debemos tener? Ya nosotros sabemos, la alimentación verde, la espinaca, el apio, los germinados, todo. Tomar
ahí le ponen 4 litros de agua alcalina. Agua alcalina porque no es agua de la llave, es un agua distinta que ayuda al cuerpo. Sal de mar, ahí le pusieron sal del Himalaya, pero usa sal de mar. Baños, lo que habíamos mencionado, esta otra fuente, baños con 2 kilos de sal o 2 kilos de bicarbonato de sodio. ¿Se acuerdan que la...? Pero la eso semana lo... pasada, ¿ah? La semana pasada. La semana de... Pero este es otro estudio que ratifica exactamente lo mismo, los claro. beneficios. Y vamos a ver ahora un videito, para ir terminando, un video de la sangre, que es justamente lo que estamos sí, mencionando. Todos los rojos, algunos, todos los programas, que esto es la mía. Ahí, ahí. Cuando la sangre son todos los pacientes que tengan alguna patología importante para que podamos ver algo, si alguien se quiere ofrecer voluntario. ¿Ve? Ahí está diciendo. Estos son del público. Tanto como la sangre de la gente pública. Y la puso ahí. Sí. ¿Alguna patología importante para que podamos ver algo? Si alguien se quiere ofrecer voluntario. Estos son glóbulos rojos, ¿vale? Que nadando en el plasma tienen un buen movimiento. ¿Ves este halo que hay alrededor? Sí, 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 sí. Reich lo describió como la energía orgónica. Vale, nosotros lo relacionamos a veces con contaminación electromagnética. Cuando esa persona tiene mucha radiación se ve más... Miren, eso que aparece por los lados, a una persona del público, que quiere verse que está enfermo y ya le pinchó el dedo y está mostrando la sangre. Y ustedes se dan cuenta que tiene los globos, estos son globos rojos. Pero acá, por alrededor, tiene un halo amarillo. Un halo, eso es, hermanos, aunque ustedes no lo crean, la doctora lo va a decir, es por la influencia electromagnética que hay en nuestro medio. Ya sea wifi, ya sean celulares, ya sean televisores, ya sean radio, las células de esta persona estaban afectadas y por eso que se ve ese círculo amarillo, digamos, en la sangre, imagínense, en la sangre, porque eso antes no existía. ¿Esa pinta amarilla interna que hay? No, la que está por... El exterior. El exterior, claro. Eso es problema electromagnético, que esa persona ha estado expuesta a radiación electromagnética. ¿Demasiada expuesta? No, expuesta nomás. Que cuando hablamos por celular, toda la radiación que nos llega. Pero él está viendo la sangre. Y ese punto que aparece ahí, ese punto, es una célula fermentada. ¿Qué es lo que es eso? Cuando una persona es diabética, en su célula le aparece esa fermentación debajo del microscopio. ¿Cuál es la decisión? Ajá. Vale, nosotros lo relacionamos a veces con contaminación electromagnética. Cuando esa persona tiene mucha radiación se ve más el halo. Tenemos estos del microscopio, ¿vale? Eso es una mancha que debe tener. Aquí hay algunas plaquetas, estos son glóbulos rojos, los que se ven nadando en la sangre son todos glóbulos rojos. Algunos están fermentativos, los glóbulos rojos no deberían de tener esta mancha blanca. Esto es muy típico de la diabetes. Esta persona además tenía diabetes, me ha dicho, ¿verdad? Sí, eso. Vale, pues son células que están fermentativas y entonces no están utilizando la glucosa como fuente de energía, sino que están utilizando otra fermentación y se ve así las manchitas, ¿vale? Blancas, que las llamamos células fermentativas. Voy a seguir mirando. ¿Perdón? Sí. Independiente de la forma y del movimiento, sí. ¿Estudiáis también el color? El color también, claro. Esta está regular, la célula, aunque tiene buena circulación porque no se ven cadenas. Bueno, eso es lo que dice ella, que no tiene mala circulación, tiene una circulación buena, pero ustedes ven que aquí hay células que parecen como ya... Tiene buena circulación, pero ya como que no tiene tanto, porque ella se está formando una forma de cadena, ¿se acuerdan que lo vimos? Sí, claro. Ven, ya están aprendiendo. Sí. Pero unos médicos, porque dice Alberto, termina la cuestión, dice, ve, esos racimos, ya eso indica que no tiene tan buena circulación. Pero aquí en medio, eso que aparece ahí, eso es un glóbulo blanco. ¿Qué está haciendo un glóbulo blanco? Está comiendo contaminación. Y aquí al ladito, se ve una manchita, son bacterias, que andan, aquí hay gérmenes, los virus no se ven porque son demasiado pequeños. Pero eso es lo que la gente cuando come cosas tóxicas, en la sangre se ven esas manchitas en el microscopio. Y cuando ustedes ven por acá, por ejemplo esto,
Este es un glóbulo rojo, pero no está redonda la cuestión. Está como puntúo, ¿no es cierto? No tiene forma redonda. Porque ese glóbulo rojo ya está mutando. ¿Se acuerdan que recién dije que cuando la célula ya tiene mucha acidez, empiezan a cambiar su función, empiezan a cambiar su forma? Y ahí ustedes ya ven por qué esta persona está enferma de diabetes. Ese ya después se divide en dos. No, sí, se multiplica, pero ese es un candidato para producir un tumor. Porque no es redondo, ya tiene una forma, empieza a cambiar, empieza a mutar, forma un tumor, forma un cáncer. Bueno, claro. Solamente después de un almuerzo o una cena se pueden observar algunas bacterias, pero en dos horas ya debe de haber desaparecido. Ahí se ven, pues eso, muchas bacterias. En las diabetes siempre solemos encontrar infecciones bacterianas. Casi siempre algún parásito, amebas también hemos encontrado. ¿Amebas? Amebas, sí. Sí, sí, sí. ¿Aquello es otro glóbulo blanco, no? No, no, no. Esto es muy grande para ser un glóbulo blanco. Esto es, le llamamos formación exálica o simplaste hepático. Son toxinas. Es un simplaste heterogéneo. Por aquí vemos muchas cosas. Hay cristalitos, pueden ser ácido láctico por el tono que tienen. El verde suele ser así el ácido láctico. Y estos son toxinas que no está dando tiempo a eliminar. Se le llama simplaste hepático o formación fálica. Puede indicarnos que hay una congestión del sistema digestivo que está muy relacionado con la diabetes. La diabetes es un problema del intestino o del páncreas, del tubo digestivo. Más bueno, bacterias, que tiene bastante, y aquí sí vemos un poquito. Las bacterias me cuestan de ver. Mira, aquí. Aquí. Aquí vemos también un poquito de rulo, la circulación en cadena. Un poquito más. Algunas formas del hematíe no están bien. Aquí se ve pleomorfismo, porque están cambiando de forma por un entorno ácido. Se ve pleomorfismo, porque están cambiando de forma por un entorno ácido. Porque aunque no está muy mal la circulación, sí, este plasma debería estar más limpio, debería poder verlo hacer. Señaló acá polimorfismo, y esas células que están acá están cambiando, están mutando por el medio ácido, porque tiene la sangre cochina, la persona que está enferma, y la sangre ácida. Y ya las células, los glóbulos rojos están cambiando, imagínense. Bueno, dejemos hasta ahí. Hermanos, el Señor hizo un cuerpo maravilloso con nosotros, hizo una maravilla que nosotros debemos cuidar. Que el Señor cada vez nos ayude para poder aprender más y poder realmente cuidar este templo y poder tener comunicación con Dios y ayudar a otros. La Biblia decía, inescrutable y grande es el misterio de la vida. Todo lo que Dios hizo para que nosotros podamos ser salvos, imagínense, hasta en el cuerpo, es una máquina perfecta para que usted pudiera existir. Y la gente no sabe cuidar. Y aquí vamos a ver un último videito. Y es un canto, en realidad, el de abajo. ¿Cómo Jesús se preocupa cuando nosotros sufrimos, cuando nos acompaña, cuando estamos en dolor, en problemas? Hermanos, nunca se olviden de que Dios Jesús siempre va a estar a su lado. Amén. Aquí vamos a ver. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. Nadie te ama.
que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Dios, nosotros somos invaluables. Él está a nuestro lado y siempre el Señor nos acompaña. Y para el Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.